Ya estamos de vuelta para continuar con este su espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Diálogo. Nuestra primera invitada, la doctora Wendy Molina Andrade, presidenta encargada de la Corte Constitucional. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, debo resumirles que ya en la primera parte, en el segmento anterior, la doctora Wendy Molina nos dio algunos de los elementos que explican cómo se llegó al dictamen respecto de la reforma a la Constitución, atendiendo el pedido del de bloque legislativo de Alianza País. Como se llegó a determinar que de los 17 pedidos de enmienda sean aceptados los 16 y 1, el relacionado con la acción de protección tendrá que ser atendido mediante una Asamblea Nacional Constituyente. También nos ha hablado sobre el proceso que se siguió estricto a los plazos al periodo que determina el tratamiento de este caso. Y habíamos dejado como tarea una interrogante que la planteábamos y ahora ya lo hacemos de manera formal a la doctora Wendy Molina. La comparecencia, pero ante los medios de la opinión pública, ante los medios de comunicación de parte del señor Contralor General del Estado, el doctor Carlos Polit. Él no fue invitado a las audiencias, doctora, ¿Qué fue lo que sucedió porque... Los argumentos que nos expuso el doctor fue luego de todo este proceso que usted nos ha refrescado la memoria a propósito de esta enmienda constitucional. Claro que sí. Eh, el escrito de Amicus Curiae presentado por el controlador eh, Carlos Pollitt fue precisamente con posterioridad a la realización de la audiencia. Esto no significa que él no hubiese podido... Eh, a presentarlo ni hacernos conocer cuál era su punto de vista él en calidad de tercero interesado y eh, podía como en efecto lo hizo presentar uno de lo, un escrito expresando cuál era su criterio criterio eh... Que respetamos, por supuesto, sin embargo, dentro del análisis de la enmienda que tiene que ver eh, precisamente con la eliminación de ciertas frases indeterminadas dentro de las atribuciones de la eh, Contraloría Ajá. General del Estado, se llegó a determinar que éstas no afectan la estructura fundamental del Estado, no generan una afectación a la función dentro de la cual eh, pertenece la Contraloría General del Estado, que es la función de transparencia y control social, y que lo que propenden eh, más bien es a esclarecer y a determinar, ya de de una forma mucho más clara cuáles son las atribuciones y, la, y las competencias de la Contraloría General del Estado. Entidad que es encargada de realizar el control del manejo de los recursos públicos, tanto en entidades eh, estatales como en entidades privadas que cuenten con recursos del sector público. público. Uh -huh. Así es, bajo eh, esta particularidad, lo que se esclareció fue precisamente el rol de juez de cuentas que eh, está a cargo de la Contraloría General del Estado, pero estatuyendo que aquella facultad que le eh, permitía revisar o controlar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones eh, públicas, así como también de la gestión, y al ser tan determinadas y no estar encasilladas en relación a la facultad de controlar las cuentas, que sí le asiste absolutamente a la Contraloría General del Estado, podía generar una interferencia respecto de otras eh, entidades y otros organismos que sí están eh, facultados precisamente para hacer el control y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las entidades del sector público, particularmente del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, el cual eh, está conformado pues, por el Consejo Nacional de Planificación planificación y que es el encargado de eh, controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos y de la gestión previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Una explicación que para nosotros era necesaria e indispensable esto de lo relacionado con la Contraloría General del Estado, porque quedaba en la sensación, doctora, que a la Contraloría se le estaban atrofiando determinadas atribuciones que buscaban la transparencia en el manejo de los recursos. Públicos, pero acá estamos hablando de la gestión administrativa y hay otras instancias que se suman ahora ya también a ese control de la gestión administrativa en todas las instituciones públicas o privadas. Las sí. privadas que manejan recursos públicos también. Así es. Y la función precisamente de garantizar esta transparencia en el manejo de los recursos públicos es, se encuentra absolutamente intacta. Bien, vamos a contar con tiempo suficiente para detallar cada uno de los puntos que se planteó por parte del Bloque Legislativo de Alianza País y que ahora van a ser tema de enmiendas a la Constitución de la República. Pero no puedo dejarle ir a la doctora Wendy Molina sin antes enfatizar también un capítulo especial que está contemplado en el dictamen de la Corte Constitucional y habla sobre la obligación que tiene la Asamblea Nacional de informar a la Corte Constitucional sobre cualquier acto normativo o administrativo con efecto general que adopte en el marco del cumplimiento de este dictamen. Había que poner esto y cómo se lo tiene que cumplir, doctora. Claro que sí. Eh, Miren, las sentencias y dictámenes constitucionales eh, son de cumplimiento obligatorio y dentro de las facultades de la Corte Constitucional está, ya sea de oficio o a petición de parte, realizar el seguimiento del cumplimiento de sus decisiones. Es por eso que dentro de la parte resolutiva del dictamen eh, se requiere que la Asamblea Nacional informe a la Corte Constitucional respecto de las actuaciones que se generen a partir del cumplimiento del presente dictamen. Es eh, por eso haciendo uso eh, de las atribuciones que nos permiten realizar una verificación y un seguimiento de nuestras propias decisiones conforme lo manda la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, todo aquello que haga la Asamblea con respecto de este dictamen tendrá que ser informado a la Corte Constitucional. Eh, sí, eso se está disponiendo precisamente con la finalidad de eh, garantizar o poder tener acceso al seguimiento del cumplimiento de nuestra decisión. También se dice en el dictamen, doctora, que la Corte Constitucional deja a salvo el control de Constitucional respecto de cualquier acto normativo posterior que pudiera emitir la Asamblea en el tratamiento de la propuesta de reforma a la Constitución analizada. ¿Cuál es el alcance de este aspecto? Claro, claro que sí. En realidad, lo que hizo la Corte Constitucional fue emitir un dictamen pre- de procedimiento. Eh, no existe eh, todavía un acto normativo, no se han generado los dos debates que están previstos en la Constitución y en la normativa vigente. Y eh, justamente lo que se está dejando a salvo es la facultad de la Corte Constitucional para realizar un control de constitucionalidad dentro de las atribuciones que ésta tiene. No solamente un control automático respecto de los actos normativos que se generen, sino también considerando que la propia normativa establece la posibilidad de eh, presentar eh, demandas de inconstitucionalidad, ya sea por vicios de forma o de procedimiento respecto de las enmiendas que se llegasen a presentar. Este, eh, este numeral de la parte resolutiva lo que pretende es precisamente dejar intactas las atribuciones del órgano constitucional hacia el futuro. Después de esta resolución, doctora, las reacciones no se han hecho esperar e inclusive varios movimientos, varios sectores políticos anuncian la recolección de firmas para tratar de buscar una consulta popular. Jurídicamente, si hay este este dictamen, este criterio de la Corte Constitucional sobre este mismo tema, aunque sea tratándose de una sola pregunta, ¿cabe una consulta popular? Nos explica, por favor, doctora. Sí, eh, bueno, ratificando que lo que realizó la Corte Constitucional fue emitir el dictamen previo de procedimiento en relación a las solicitudes presentadas por el bloque de asambleístas que hemos referido con Ajá. anterioridad. En realidad, las reacciones no se han hecho esperar, reacciones eh, de toda índole. Por ejemplo, el día eh, jueves anterior, que era el primer día de sesión en el cual íbamos a tratar el tema. En uno de los diarios, prácticamente o específicamente en el diario El Comercio, se establece un artículo que dice: ¿Quiénes son los jueces que decidirán sobre las enmiendas? Pretendiendo deslegitimar nuestras actuaciones y desconocer que estamos eh, conformando la Corte Constitucional tras haber cursado un proceso, un concurso de oposición y méritos conforme lo establece la propia Constitución y la normativa, bajo un procedimiento inédito en el país y en la región. Pues este procedimiento fue aprobado y entró en vigencia a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi y establece que no somos electos por designaciones políticas ni discrecionales. Lo que fuimos fue objeto de un proceso, de un concurso de posición y méritos. Y quienes ocupamos o alcanzamos los más altos puntajes, estamos conformando ahora el organismo constitucional. Se pretende hacer pensar que la decisión fue adoptada a título personal por un grupo de individuos, por un grupo de amigos, cuando en realidad la decisión fue tomada por el máximo organismo de control, de interpretación y de administración de justicia de la Corte Constitucional. Si sí es necesario eh, denunciar que lamentablemente existe una campaña de desestabilización y deslegitimación hacia nuestro eh, organismo, inclusive se eh, han planteado o se está planteando una vendetta, un fraude. Eh, social, toda vez que se pretende repetir a partir o a través de ciertos medios de comunicación, a partir de ciertas redes sociales o a partir de eh, vocerías o criterios de actores políticos, en relación a repetir constantemente palacias para hacer crear eh, o hacer creer a la opinión colectiva como verdaderos asuntos que son absolutamente falsos y que son alejados de la verdad. Mire, por ejemplo, aquí también tengo eh, otro de los de comentarios publicados en redes sociales, a través de estas redes se están difundiendo, distribuyendo e intercambiando nuestras fotografías con mensajes absolutamente ofensivos de que nos buscarán hasta debajo de las piedras, nos sacarán de debajo de las alcantarillas, una serie de acusaciones y epítetos que rechazamos absolutamente. Nuestra decisión se encuentra fundamentada en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en la normativa constitucional aplicable. Mire, otros de los titulares que pretenden justamente desinformar y generar esta vendetta eh, social que, se ha, o que estamos denunciando es ellos negaron la consulta popular. Nosotros como Corte Constitucional no hemos conocido, eh, no hemos eh, emitido ningún dictamen previo a ninguna convocatoria de consulta popular. Lo que emitimos fue precisamente el dictamen previo de procedimiento en relación a a las propuestas de enmienda o modificación constitucional presentadas por el bloque de asambleístas. Es decir, si en el futuro se presenta un pedido para una consulta popular, la Corte Constitucional bien podría o no dar paso, obviamente partiendo del análisis jurídico que haga esta Corte. Claro, eh, en el futuro eh, deberemos esperar a ver cuál es la petición que llega a la Corte Constitucional. Como señalamos respecto de, de este tema, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento. También eh, se hace mucha referencia o mucha relación a una eh, solicitud de convocatoria, a consulta popular que aparentemente llegaría o se estaría eh, pretendiendo. Y consolidar o recolectar el respaldo de la ciudadanía, pero ahí también eh, nosotros deberíamos esperar para ver cuál es la propuesta que se llega a plantear, toda vez que una cosa es una consulta popular por iniciativa ciudadana que tiene su finalidad y su tratamiento eh, específico previsto en la Constitución, en la normativa y en las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional, y otra cosa es la eh, solicitud de reformas a la Constitución por iniciativa ciudadana, eh, procedimiento que tiene otra particularidad, otra finalidad y también otras vías de procedimiento a seguir. Muy bien, queremos agradecer por habernos abierto este espacio en la agenda tan apretada que ha tenido en los últimos días la doctora Wendy Mel Molina y estar aquí con nosotros en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional dándonos a conocer los argumentos jurídicos y también las reacciones que ha provocado en ellos los comentarios que salieron a raíz del de dictamen aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con respecto al pedido de reforma a la Constitución planteado por el bloque legislativo de Alianza País. Como lo hemos dicho, hubo ya tiempo suficiente para analizarlo, estamos en ese tiempo y vendrán muchas semanas más para seguirlo analizando. Y desde ya le comprometemos a la doctora Wendy Molina para que nos vuelva a acompañar en el momento que así sea pertinente. Claro doctora. que sí, con mucho gusto. Tenga usted gracias. muy buenas tardes. Gracias. Nos alejamos por unos segundos tan solo, importantes mensajes para ustedes y luego volveremos con la segunda parte de diálogo. Nuestra invitada, la asambleísta Soledad Buendía representante de la provincia de Pichincha por Alianza País y una de las coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País. Ya volvemos.